al calor de las brasas, Diana pone las charolas de las empanadas. El olor delata que dentro del horno de leña se cocina pan. Dependiendo del calor que hay dentro de la hornilla, de 5 a 10 minutos de cocción es suficiente para disfrutar de este tradicional pan casero que se elabora en los puestos sobre la carretera en la comunidad de San Rafael, en el municipio de Ures. En un día, llega a amasar hasta 9 kilos de harina. Con la experiencia de 6 años dedicada a esta actividad, ya le tiene calculado cuántas piezas producirá con esta cantidad. 32 empanadas, 70 panes y 25 de queso. Cuando están los días así nublados, se incrementa la venta. Sí. Todo es en leña, ¿no? Todo cocimiento es en leña. Sí. Una joven trabajadora que ni el calor la detiene para producir este pan casero típico de la región. Todo un proceso en su elaboración para lograr la consistencia en la masa de la variedad de pan y empanadas rellenas con distintas mermeladas. Pues hay de calabaza, de piloncillo, piña, camote, jamoncillo, cajeta, cuando hay membrillo y guayaba. ¿Qué es lo que más te consume el cliente? La de calabaza. ¿Son las más tradicionales de calabaza? Sí. Es a la altura del kilómetro 54, tramo carretero Hermosillo-Ures, donde ese olor se percibe al respirar. Con imágenes de Santiago Orduño Cintilimón, la casa de todos.